Piltrafa no está entendiendo una mierda. Acá lo que más miedo da, ¿saben qué es? Lo que no ve el ojo común. El caballero se está moviendo, la sombra no se mueve. Les dejo eso. Fíjense, desgústenlo, digiéranlo, piénsenlo, piénsenlo. Yo estoy viendo, buscando anomalías cuando tengo a alguien que se mueve y su sombra no se mueve. ¿Qué les puedo decir? Descansa la defensa. Bien. Acá el trencito sigue dando vueltas. Acá no había algo. Acá arriba. Esto es un problema de cámara. Me da la sensación. Yo no soy un técnico. La verdad que no soy un técnico, no. Pero algo me dice que alguien estuvo jugando con el zoom. Se fue un poco a la mierda. Sí. Esta caja volvió acá, así que lo que yo le puse desapareció. No sé qué carajo es, pero me tomó algo acá que desapareció. De nuevo, no tengo idea de qué es lo que desapareció. Acaba de tener un movimiento, porque no me acuerdo si esta silla siempre me estuvo viendo a mí. Me parece que estaba de espalda. Ok. Tenemos a Hui Hui. Versión. Yo pensé que si me quedo acá me va a hacer mierda. La mayoría de los juegos de Observation Duty, si te quedas viendo, te hacen bosta. No sé si me quiero arriesgar. Nah. Ok. Acá está todo como el orto, pero como el orto, como lo dije un principio. ¿No? En lo que está mal y estaba mal desde un principio sigue mal. Ajá. Son 3 y 12. No veo absolutamente nada. Nada pasa. Nada. Apareció Hui Hui dos veces, pero nada más. ¿Era play o play? ¿O siempre estuvo mal eso en la pared azul de primera cámara? A ver, ya te digo. Esto siempre fue play. Siempre fue play. Pero pará, podemos agarrar el monitor dibujo. En este caso no sé si es movimiento. Podría ser porque es un cubo. Capaz estamos viendo otra letra. ¿La otra? Ah. Me parece que... Me parece, Noé, que otra vez el alias Ojo de Halcón me parece... No le presté atención. La verdad es que no le presté atención. Voy a tirar otro. Pay era... está bien. La juguetería sabe lo que quiere. Que pagues. Gatilla. Poniendo. Bien. Hay cámaras en donde realmente no está pasando una mierda. Y me intriga, la verdad es esa, me intriga porque es como... ¿Y cuál va a ser la interacción con esa cámara? ¿Acá no me falta una caja grande? ¿Error de luz? ¿Dónde? ¿Acá no pasa una mierda o yo no estoy...? ¡Eh! ¿Este matafuego estaba acá? Este matafuego... Es que esta es la zona oscura. No sé si había un matafuego acá, no tengo idea. ¡Ajá! Pero esto es otro. Pues no es una anomalía de luz. Imagino que hay alguien con una linterna. ¿Quién? Es una pregunta que nadie quiere encontrar la respuesta en absoluto. Ok, vamos a poner anomalía de luz. En la primera cámara, lo de arriba del dibujo, ¿estaba en construcción? Ya te digo. Primera cámara sería arriba del dibujo. ¿Esto de acá arriba? No, esto de acá arriba me parece que sí. Le voy a tirar un otro. Pues sí, estos cables de acá. Tipo así todo colgando como acá. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Le voy a tirar eso o movimiento. A ver qué onda. Les aviso que estamos empezando a estar un poquito en la loma del orto, en la situación, ¿no? Porque hay cosas que se están moviendo, desapareciendo y no me estoy percatando qué es. Y tampoco se ve con mucha facilidad, ¿no? ¿Dónde el pay? ¿Acá? Le voy a tirar un otro, por las dudas. Le voy a tirar un otro. Acá esto está bien. A ese play, esto está bien. Esto está bien. Le voy a tirar un monitor dibujo. Para mí está demasiado iluminado el fondo de esa cámara. ¿De esta? Probamos. Ajá, ok. ¿Qué pasa si me lo quedo viendo? ¿Se va a dar vuelta y me pega un susto? Para mí no. Para mí le hicieron una corrección a la cámara y te lo dejaron ahí, nada más. No creo que haya metido un jumpscare acá. No tiene mucho sentido. A ver. Estaba la botella en la luz roja. La botella en la luz roja. Le voy a tirar acá un tema de luz. Botella en luz roja. Acá, sí. La botella de cerveza siempre estuvo acá. Le puedo poner objeto extra o movimiento, pero esa botella sí estaba ahí, ¿eh? Ajá. Ajá, esto está bien. Creo que los circulitos rojos son 6. Porque donde como un tablón de madera lo tapa. Igual, ojo, porque... Él está viendo que está acá Hui Hui y no hace nada al respecto. ¿Qué pasa si me lo quedo viendo? ¿Sale y se lo morfa? Quería probar.
¿Cómo? ¡Ah! ¡Reinició el sistema Will! Sí. ¿Will? Oh. Entiendo que se fue Will. O sea, yo entiendo que se fue Will reiniciando el sistema. Acuérdense que dijo que iba a hacer eso. Ok. 4 y 52. No falta mucho, pero tenemos bastantes boludeces ya. ¿A qué te referís con boludeces, Piltrafa? Estamos con anomalías que no estoy encontrando. No estoy encontrando. Voy a cambiar... voy a poner acá cambiar, cambio de tamaño. Cambio de tamaño. Acá... Acá le voy a meter un cambio de tamaño también. Me da la sensación que alguna de estas estanterías se hizo más chica. Sensación, ¿eh? Sensación. Hay 6 circuitos. ¡Carajo! ¡Es Huey! Otro, listo. Ya está. Vamos a esperar a que se vaya. Eso va a hacer que esto capaz que se baje un poquito la frecuencia. Es Hugo Alberto, no es Huey. Ok. Ah, es verdad, hay 6 círculos. Ni me di cuenta que uno que está tapado, es verdad. ¿Qué pasa si pongo movimiento? Tipo, por esta tabla siempre estuvo mal y me tapó el último círculo que tengo que poder verlo. No sé. Tiro así, capaz por la duda le pego. Esto está bien, creo. Voy a poner movimiento. Porque es gratis, no me cobran las cosas que voy así reportando. Esté bien o mal. Acá voy a poner otro. Acá voy a poner desaparición. Algunas cosas estoy tirando al azar porque no veo nada que esté mal. Realmente no veo nada que esté mal. Las sillas se movieron. ¿Le puedo poner movimiento? Para mí no se movieron. Esas. Ahora, ¿hay otras sillas? No creo. Acá me parece que hay luz que no debería estar prendida. Esta luz está bien. No está brillando mal. Ya le tiré. Acá dice muerte. Pasamos de jugar a muerte. Pequeños detalles, ¿no? Que nos va dejando así el juego. Me gusta, me gusta. Bien. Suficiente, esa anomalía es suficiente como para que yo me acerque un poco más a no perder. Monitor dibujo. Dale, esto acá, ¿no cambió nada acá? No puede ser que... ¿No falta una caja azul donde en play? A ver, ya te digo. ¿Acá? Voy a poner desaparición. La caja azul que estaba acá la volvió a poner acá abajo. Puede ser, puede ser. Acá yo creo que igual ya tiré objeto adicional, voy a tirar. Por las dudas. Acá había 3 cajas y acá había 3 cajas. Debería ser correcto lo que estamos viendo. Acá no sé qué carajo tengo, realmente. No sé. Es que no... ¡El tren! ¡Me sacaron el tren! Acabo de reportar objeto desaparecido, ¿no? Es objeto desaparecido, desaparición. No hay tren. ¡Para! Es un objeto el tren. Y desapareció. Me parece que está bien. Bien, perfecto. Te van a decir, Piltrafa, qué pregunta estúpida. Este juego hace que uno se tenga que preguntar esas cosas. Porque no sabes qué se le ocurrió al juego considerar que es, por ejemplo, una anomalía de luz. No, un ejemplo que todos ya nos dimos cuenta que no funciona muy bien. ¡Sí! Will, sácame de acá, Will. Hermano, dale. Me lo prometiste. Sácame de acá, Will. Copate. Atención, a otro grupo de seguridad. Se ha detectado un intento de vulnerar el sistema. El juicio autónomo está en efecto. El sospechoso es espectador. Procede a liquidar, repito, un intento. Probando. Soy Will, disculpa la demora, nos han comprometido. Tenemos que... Spectator, proceed to liquidate. I repeat, an attempt to breach. Ok. Me voy. A la mierda. Testing. It's Will. Sorry for the delay. We've been compromised. Soy Will, nos comprobaron, disculpa la demora. Now, doors are open. Tenemos que correr ahora, las puertas están abiertas. Estoy corriendo, Will. Sepan que no toco shift y no corre. ¡Adiós, idiotas! ¡Adiós! Bueno, a ver a dónde fui. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Escapé? Will me hizo escapar, ¿eh? Me pongo la remera, ¿eh? La verdad, Will, te amamos. Mierda. Ok, terminó así. Me pareció un tipo muy fuerte que termine así de la nada. Yo imagino que tengo que pasar la noche a ver qué pasa. Pues técnicamente ahora Will no va a poder rescatarme.
¿No? Entonces, a ver qué pasa cuando termino esta noche de nuevo. Vamos a tener la noche. Vos quédate ahí, Michi, tranquilo. Después te traigo comida. Vamos a jugar de nuevo a Poppy Paytime. Acá es tiempo de pagar, chicos. Vamos desembolsando. Ahora, cuando terminemos, no debería aparecer Will. No debería poder salir. Esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. El matafuego está bien. Tenemos 4, 4, 4 y 5. Porque las cajas son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hay una lápida. ¿Apareció? ¿Así? Yo la tapo con la cámara, pero créame, hay una lápida. Hay una lápida. Bien. Ok, Tuki. Bien. Esto está, vamos a decir, prolijo, por no decir que es una mierda, en la cual no veo nada fuera de lo normal. Esto está bien. Bien. ¿Tendremos la oportunidad de poder aprovechar, desgustar, así como quien te dice, una anomalía nueva? ¿Tendremos esa bendición? ¿Seremos tocados por Jesucristo el Nazareno y veremos algo nuevo? Tal vez no. A partir, creo que de las 3 aparece Jugi. Nos va a empezar a saludar, Ya está. A menos que me vomite así. 14 anomalías. Me creció el teclado. ¿Cómo? Me creció el teclado. No me saquen de contexto. Es un teclado de esta calle. Es más grande. Me creció el teclado. Miren ustedes mismos. Si a veces se corrige la anomalía, por ahí me salvo un poco de la situación. Me cago en todo. Bueno, era eso, ¿ok? Era eso. A ver. ¿Qué pasó? Congratulations. You've been promoted for your hard work and dedication. Please proceed to the administration to activate your new contract. We're happy that we can continue to work together. Sí, me ascendieron. Me ascendieron. Ya no soy espectador. Fue ascendido. Mamá, fíjese. No me da mucha seguridad esto. ¿Mamá? ¿Hola? Soy el puto orgullo de la familia. Fui ascendido, ya no soy espectador. No sé qué voy a hacer, pero no voy a ser más espectador. ¿Hola? No. ¡Es el otro lado de la pieza! Me estaban observando. Todo este tiempo me estuvieron viendo. Me vieron re triste estar sentado en la silla comiendo una puta albóndiga. ¡Ahora vas a ser streamer! Ok. ¿Y acá puedo salir? La música me dice que sí, La música me dice que este es mi momento. ¿Segundo final? Me parece que es ese, Sí. Señoras y señores. O Will nos saca y no sé qué carajo pasa, o somos ascendidos y dejamos de ser espectador. ¿En qué nos convertimos? Ni puta idea. Pero nos convertimos en eso. En eso. Bien. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ya no quiero espectearte más! ¡Libre soy! Lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Ahora que continúa, ¿no? Ahora que continúa, ¿eh? ¿Al final bueno o malo? Yo creo que no le puedes dar un carácter. No le puedes analizar la parte cualitativa. Fue final 2. Vamos a lo cuantitativo. Son 2 finales. Los conseguimos. Listo. Bueno o malo. Alguien que le haga un análisis más profundo. Exactamente. Fue un final y ya.